y Laura, que sería mucho más interesante porque se conoce todos vuestros planes de gestión, pero soy Mónica Luengo y agradezco muchísimo lo primero al Ministerio y al Ayuntamiento, por supuesto, a ambos que me hayan invitado a moderar esta mesa. A moderar esta mesa que además parecía muy fácil, pero luego tiene su intríngulis, ¿eh? Yo decía, mira, me han hecho un regalito, me han dejado lo más fácil, pero no, no, no tanto. Bueno, pues quería agradecer eso al Ministerio y al Ayuntamiento y sobre todo a todas las personas que han hablado antes, porque realmente yo, que había empezado con dos hojitas nada más y con unas preguntas simples, ya lo tengo todo lleno de apuntajos, ¿eh? Porque creo que han surgido muchísimas interesantísimas temas y puntos de debate. Voy a moderar esta mesa y os voy a tener a raya con el tiempo que tenéis cada uno, que como máximo tendréis 15 minutos, 10 en principio, ¿eh? Para que pueda haber luego, yo creo que lo interesante de estos encuentros que organiza el Ministerio con tanto éxito desde hace ya años, pues es que precisamente cambiemos pareceres y puedan surgir debates y preguntas tranquilamente, porque además esto es como venir a una reunión de amigos, nos conocemos ya muchos y lo interesante es poder con toda confianza preguntaros cuestiones que son complicadas, claro. De todas maneras, yo quería resaltar, hacer una brevísima introducción y resaltar, bueno, que después de la intervención de Eugene queda muy poco por añadir, aunque hay algunos puntos de debate que me gustaría que entrásemos luego en discusión, pero sí decir que esta mesa que parecía que se dirigía a quién debe redactar un plan de gestión, parecía lo más fácil de todas las preguntas que hay. Pues parecía la más fácil cuando empezamos a entrar un poco en materia. Resulta que es casi, volvemos al origen, a la esencia misma del patrimonio mundial. Porque si vemos las directrices prácticas, yo creo siempre que hay que volver mucho a los textos originales y a los manuales que nos proporcionan desde UNESCO, que son los que realmente marcan la pauta. Y entre la obligatoriedad de presentar un plan de gestión, que como todos sabéis es una de las obligaciones, por cierto, estoy un poco sorprendida porque en este magnífico resumen que nos has hecho de los informes periódicos, José María, solo un 12,5 reconoce que no tiene plan de gestión. Yo creo que sois un poco optimistas, ¿sí? Porque yo diría que falta alguno más que no tiene verdaderamente un plan de gestión. De hecho, ICOMOS, hicimos un breve análisis el año pasado que se celebraban los 50 años de la Convención y una de las conclusiones fundamentales a las que llegamos fue que la mayoría de los sitios que nosotros conocíamos, sin tener todos estos datos de los informes periódicos, que ya digo, me parecéis un poquito optimistas, pues que muchos de los sitios en España adolecen de una suficiente participación local, con participación local y con auténtica gobernanza compartida, tal y como nos indica la Convención. Porque es cierto que la Convención ha cambiado mucho y desde los primeros sitios inscritos ha habido ese cambio de concepto del que hablaba Eugene, en el que se enfocaba más el concepto de patrimonio hacia el monumento, por decirlo de alguna forma, a las últimas tendencias en las que se centra más en las personas. Por lo tanto, no había tanto énfasis en esto de la participación local, que no es solamente participación local en la gobernanza, sino que, a mi modo de ver, tiene que ser una participación local, y esto es lo difícil, desde el estudio del plan de gestión. Pues bien, nosotros creíamos que este era uno de los grandes fallos, pero que tenía nuestros sitios patrimonio mundial, pero parece que lo tenéis casi todos, de lo cual voy a informar a ICOMOS para que nos relajemos y nos sintamos tranquilos de que efectivamente lo tenéis. Pero, ¿y de qué se trata el plan de gestión? Como decía bien Eugene, pues de mantener los valores del lugar y sus atributos. Y sobre los atributos tendremos luego una
discusión quizá en particular, porque desde el punto de vista de los paisajes, creo que has mencionado solo los atributos como cosas, como elementos materiales, mientras que yo creo que hay algunos otros elementos que dentro de un plan de gestión, como por ejemplo al hablar del de Madrid, que es un bien increíblemente complejo, un paisaje cultural, entran otros atributos que no son materiales y que quizás son mucho más difíciles de poder preservar y gestionar. Por poner un caso claro, en los paisajes culturales que tienen una característica agrícola, pues no es solamente el lugar, sino la forma, por ejemplo, de cultivarlo, que debe preservarse y uno de sus atributos. Por tanto, no son solo cosas, sino también procesos o conocimientos que deben mantenerse en el. Y ya si entramos en paisajes culturales, en contexto urbano, con las complejidades de las ciudades, y a ello añadimos el de paisaje cultural, mezclando el mundo natural y el cultural y los valores materiales e inmateriales, pues es complejo. Pero bien, la Convención, vuelvo a las directrices prácticas, y nos dice que para los planes de gestión hay unos elementos comunes. Esto es, lo tiene muy claramente, dice. La comprensión compartida del bien, es decir, lo que hablaba un poco Eugene también, y me refiero a ella porque ha hecho una magnífica exposición, es decir, la comprensión, el conocimiento del bien por parte de todos los actores, ya no diréis stakeholders, sino actores siempre, que en español teníamos esta traducción, pero la participación de todos los actores. Y este es uno de los grandes puntos donde siento ser el Pepito Grillo, pero creo que donde falla mucho en origen los planes de gestión de los que disponemos ahora mismo, porque todavía no tenemos quizá esa tradición o ese conocimiento de integrar la participación y la coordinación. Hasta ahora nos creíamos que los planes de gestión los realizaban los gestores, luego ya hablamos de consultores y de expertos que entraban también a dirigir, digamos, un grupo, y ahora estamos hablando ya de una responsabilidad compartida, que creo que nos falta todavía por llegar. Nos habla también las directrices del ciclo de planificación, de implementación, de la evaluación de las vulnerabilidades del bien, y aquí volvemos, ¿quién evalúa? Y cómo se evalúa y cómo se establecen los valores. También volvemos otra vez a quién hace esos planes. Y los mecanismos, por supuesto, el desarrollo de los mecanismos para involucrar y coordinar a las diversas actividades. Esto, por poner un ejemplo claro, cuando hablaba María de toda la serie de instituciones que alberga un bien como es el paisaje de la luz, pues realmente complicado. Es cierto que Patrimonio Mundial muchas veces habla de esta, cuando leemos los textos parece que siempre se refieren a comunidades indígenas o a comunidades de otro tipo, pero si lo trasladamos a nuestros propios ámbitos, vemos cómo esa comunidad no solamente se refiere a la ciudadanía específicamente, sino a todos esos actores que forman parte de ese bien. Así pues, para lo que parecía una pregunta fácil de quién hace el plan de gestión, tiene bastantes más implicaciones de las que en principio parece. Pero yo no me quiero extender más porque tengo aquí unas preguntas luego sangrantes que quiero llegar a tiempo para que contesten ellos y contestéis vosotros o también podáis intervenir. Y quiero así presentar a la primera de las participantes en la mesa, Rosa Ruiz Entrecanales, yo creo que ya la conocemos todos, que es profesora en el Máster de Gestión de Patrimonio en la Escuela de Aparejadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Has organizado y comisariado cursos del Grupo de Ciudades Patrimonio, del que yo creo que Ávila es desde el origen, ¿no? Está quizá en el origen de ese grupo de ciudades. También has dirigido, organizado y has sido tutora de Patrimonito, esa figura más que también va dedicada a otro público, pero a los menores y a los jóvenes, que es muy importante. Has sido ponente en cursos de elaboración de planes de gestión, o sea que te lo sabes todo, ¿eh? Y
ponente en la gestión a través de nuevas tecnologías y patrimonio ante miembros de la Unión Europea en Francia y Bruselas. Bueno, yo creo, Rosa, que podría seguir aquí, pero con todo tu currículum, de la cantidad de cosas que has hecho, las excavaciones, tu intervención fundamental en el plan de gestión de Ávila, también la implementación de nuevas tecnologías, que creo que Ávila ha sido muy pionera en eso con gran éxito, y eres miembro también del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del Ministerio de Cultura. Pues adelante, por favor. Buenos días. Muchas gracias al Ministerio, al Ayuntamiento, la organización, el volvernos a reunir, que es fantástico. Y voy a empezar de una forma, ya sabéis, como decíamos ayer, que dijo Fray Luis de León, y seguimos, pues es que yo llevo desde el 2007 hablando de planes de gestión, y de ahí que haya elegido este título que a todo el mundo le extraña, que es la evanescencia de los planes de gestión. Traducción, de evanescencia, hacer menos densa una cosa hasta que desaparece. Yo no sé si realmente nuestro plan de gestión, no digo el de Ávila, digo los planes de gestión en conjunto, es, bueno, pues vamos a lucubrar un poco, pero no somos capaces nunca, con todos mis respetos, de centrar realmente las bases de la gestión, ¿no? Un plan de gestión al final no deja de ser uno de los miles de requisitos que tenemos que cumplir por el hecho de ser patrimonio mundial. Con el fin de conservar sobre todo el BUE, que sobre todo en las declaraciones antiguas como la nuestra, tiene que ser definido. Yo creo que a todo esto se une la necesidad grandísima cada vez más de coordinar, de saber a dónde vamos, pero hay dos cosas que me parecen fundamentales antes de entrar a las preguntas que yo como ella. Yo traía las cosas muy claras y vuelvo a no tener nada claro. Dos cosas fundamentales. Por enésima vez también, y como decíamos ayer, necesidad de una ley que definitivamente contemple el patrimonio mundial y todos los requisitos del patrimonio mundial, porque el plan de gestión, las zonas de amortiguamiento, las zonas límite, no dejan de ser cosas que difícilmente en un juzgado asume la legislación. Y por otro lado, la necesidad de implicación política. Sin una implicación política en la cual el patrimonio no sea eso tan preciosísimo con lo que se nos llena la boca, que suele ser lo habitual, se nos llena la boca con el patrimonio general y con el patrimonio mundial. Pero a la hora de sentarnos a ver qué hacemos con el patrimonio, pues es bastante difícil llegar a nada, ¿no? Entonces se va diluyendo en nada. Yo me gustaría, esto es una de mis maldades habituales, pero me gustaría que miraseis en los sitios declarados, sobre todo si son ciudades, ¿cuántas destacan en su portada de la página web que son patrimonio mundial, como algo destacado? Entrad. Dicho esto, pues, ¿quién tiene competencias para hacer un plan de gestión? Pues yo creo que la competencia máxima, al final, lo queramos o no, siento, señor Estado, pero sois el punto focal nacional al que siempre recurre la UNESCO. Pero realmente los que conocemos y sabemos qué hay que hacer o qué sería lo bueno somos los sitios declarados. Entonces creo que el que tiene las competencias para hacer el plan de gestión, que tiene que ser supervisado, pero no deja de ser el sitio declarado. Y aquí me gustaría lanzar una espada maravillosa a favor de los gestores, que siempre estamos como en una situación de espada de Damocles, porque se considera que lo que vamos a hacer normalmente va a ser en aras de la evolución de nuestros sitios, y muchas veces parece que tiene que venir siempre la gente de fuera a darnos las clases de qué es lo que necesitamos hacer, porque nosotros, no ya que no sepamos, sino que de alguna manera podemos estar muy imbuidos de la necesidad de progresismo
que tenemos sistemáticamente, ¿no? De hecho, me había apuntado dos palabras que me parecen terroríficas, que son una modernidad y la otra progresismo. El progreso y la modernidad nos rigen siempre. Bien, 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 vamos a poner una fuente de no sé qué tipo, no sé qué, pero tenemos que ser ciudades modernas, tenemos que ser ciudades progresistas. Y realmente son palabras prácticamente huecas. No sirven para nada, pero sirven para hacer intervenciones muy peligrosas. Entonces, creo que la administración competente es la más cercana al sitio declarado. ¿Qué administración debe liderarlo? Pues esta pregunta difícil no, lo siguiente, porque con este complejo sistema nuestro, pues al final entre todos la mataron y ella sola se murió. Creo que le necesitamos mucho más implicación del Estado, mucha más presencia en todos los sitios declarados, que sean muy conscientes de todas las obligaciones que tiene. Creo que lo tiene que liderar el Estado y el sitio, lógicamente, porque somos los principales implicados. ¿Cómo dejo a las comunidades autónomas? Como los órganos a los que están derivadas las competencias. Como no tenemos ley, ¿quién firma la convención? El Estado. Pues volvemos otra vez al principio. ¿Quién lo redacta? Pues en un principio hay algunos planes, por ejemplo, Alcalá lo empezaron a hacer sus propios gestores de patrimonio mundial. Es verdad que la complicación cada vez es mayor y no tenemos medios para poderlo realizar. Entonces, creo que liderados por el sitio declarado tiene que ser equipos formados que vayan desarrollando todo eso que es interesante de líneas de actuación, etcétera, etcétera, etcétera. El consultor externo, ¿qué perfil debe de tener? Pues aquí viene una cosa muy difícil porque creo que tiene que tener conocimientos reales de patrimonio, significado y valores. Como ella ha dicho, yo he participado en diferentes másteres de gestión de patrimonio. Y lo que te das cuenta en los másteres de gestión de patrimonio es que hay una carencia absoluta de muchos de los conceptos del patrimonio mundial. El patrimonio mundial, eso del valor universal excepcional, es muy difícil que la gente lo entienda. Entonces, al final, casi todo se convierte en, ahora mismo, el pivote es el medio ambiente, pero el otro pivote sigue siendo el turismo. Entonces, nos debatimos entre eso y entre una y otra, ¿dónde se queda el patrimonio? Exactamente, pin, 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 pin. Entonces, ese consultor externo tiene que tener conocimientos reales del patrimonio, del significado, de los valores y del BUE. ¿Qué es el BUE en cada sitio? Porque todos, no sé, o sea, a lo mejor hay alguien que lo tiene muy, muy, muy bien definido. Pero luego os diré que nos acaba de llegar ya, por fin, 2011, tenemos resolución de UNESCO y COMOS de qué necesitamos hacer para el plan de gestión. Y son claritos. Han ido completamente en la línea de lo que ha ido diciendo Eugene, ¿no? Son unas líneas muy marcadas, pin, 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 pero que te permiten avanzar. Han reconocido lo que teníamos y nos permiten, por lo menos, saber lo que queremos, lo que hay que hacer, ¿no? ¿Existen muchos profesionales familiarizados con los procedimientos de patrimonio mundial? No. Siento deciros que no. Es, pues eso, mucho concepto, mucho la literatura que saca UNESCO, pero a la hora de plasmarlo es muy difícil, se va muchísimo. Yo lo he visto con la elaboración de nuestro plan de gestión y con otros planes de gestión en los que estábamos en aquel momento trabajando. Uf, es muy difícil, o sea, no, el concepto es muy difícil. Esto, patrimonio mundial, son dos palabras muy bonitas que por lo general no entrañan el significado que tiene, ¿no? O sea, la visión es, ¡guau!, pero no se sabe qué significado es ese. La gestión diaria, además, implica muchos palillos que a veces son muy difíciles de interpretar. Se trata de que, claro, yo vengo de una ciudad, ¿no? La evolución tiene que existir, porque si no, además, iríamos contra el patrimonio mundial. Tiene que estar esa evolución.
pero ahí estamos, la modernidad y el progreso, que evidentemente a los BIC les afecta menos por el tipo de protección que tienen, pero es que el problema es cuando tienes una ciudad, ¿qué más hay en esa ciudad? Porque no son los edificios y sus piedras. Destacar el BUE, claro. ¿Quién forma el equipo de redactor? Pues yo aquí meto y empiezo a meter y no, acabo. El equipo multidisciplinar en el cual creo que tiene que haber geógrafos, arqueólogos, historiadores, derecho, sociólogos, arquitectos, urbanistas, técnicos de medio ambiente, porque todos tienen que aportar. Validez jurídica del plan de gestión. Pues hoy por hoy, en ausencia de la ley, nosotros podemos introducir lo que podamos dentro de los planes especiales, que sí son legales. Pero la validez jurídica del plan de gestión hoy por hoy es una hoja de ruta. Es muy difícil mantenerla como algo legal porque ni siquiera la UNESCO deja claro si tienes la obligación de tener un plan de gestión. Pero en unas directrices prácticas de aplicación que desarrollan la Convención y que es muy difícil de incorporarlo a nuestro ordenamiento si no tenemos esa ley que lo ampare. En el texto que ICOMOS nos ha mandado a nosotros de lo que tenemos que hacer, dice que para darle la legalidad a los planes utiliza una argumentación que está un poco cogida con pinzas en nuestro ordenamiento jurídico, pero que puede llegar a ser muy útil, ¿no? Y él lo que dice es que la complementariedad de los dos planes, el plan especial que está regulado por ley y el otro, y el plan de gestión determina una base legal y una estrategia legal al servicio de la protección y alternativa a la protección. Entonces, lo que hace es combinar los dos planes para intentar, de esa forma, salvar esa fundamentación legal. ¿Quién debe de financiarlo? Pues teniendo en cuenta la pobreza secular de todos los que estamos aquí, cualquiera. O sea, a mí me encantaría tener un ayuntamiento rico que de repente dijera, venga, vamos a hacer un plan de gestión, ¡buah! Pero creo que en ausencia de todo esto, bien sabéis que en nuestro plan de gestión, como fue por una denuncia muy seria en la UNESCO y nos monitorizaron, nos obligaron a tener el plan de gestión entregado en 2011 y lo que hizo la Junta de Castilla y León fue financiar un plan de gestión que incorporaba el plan especial. Claro, la idea es muy buena porque si tú ya tienes el plan de gestión dentro del plan especial con esto que dice ICOMOS UNESCO, ya lo tienes solucionado. El problema es que van cambiando los equipos de gobierno, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento, y esto se queda durmiendo el limbo de los justos. O sea, está, pero no está. Y creo que deberíamos de pedirle al excelentísimo Ministerio de Cultura que empiece a sacar subvenciones importantes para hacer los planes de gestión. De esta manera conseguimos. No, no tienen que ser las subvenciones de Patrimonio Mundial. Es directamente en presupuestos generales del Estado, ya lo sé, pero da igual, yo lo pido. Si la Carta a los Reyes Magos la hacemos todos los años con los presupuestos. Yo sigo pidiendo. Creo que en los presupuestos generales del Estado, igual que sale 1 millón de euros para no sé qué, pues puede salir un dinero específico para los planes de gestión, de tal manera que además así tenemos al Estado punto focal ante la UNESCO como garante de nuestros planes de gestión. Sería una relación directa con ellos, como hacemos los planes, los informes periódicos, exactamente igual podemos hacer con los planes de gestión, con dinero. Ya está. Carta a los Reyes Magos, jo. Bueno, ¿cómo se aplica a los bienes en serie? Pues esto también lo he pensado mucho porque decía, jolines, si es difícil en un ayuntamiento juntar 4 concejalías para que entre las 4 concejalías seamos capaces de coordinar lo que vamos a hacer en una calle, por ejemplo, pues yo me imaginaba el Camino de Santiago, por ejemplo. Pues yo decía, bueno, pues a ver cómo hacen con todos ellos. Entonces supongo que puede ser muy fácil o muy difícil dependiendo de la gente que esté en cada sitio y en cada cosa, ¿no?
Y luego, bueno, yo quería solo… ¿Ya voy bien de tiempo? Vale, 2 minutos, fenomenal. Os voy a decir algunas de las cosas, pero porque me han parecido muy productivas, ¿no? Cuando no sabes muy bien todo esto, es, o sea, el plan de gestión es algo como tan… tanta teoría, tanta… O sea, decidme el órgano… ¿Quién tiene definido el órgano de gestión? El órgano. ¿Quién compone el órgano de gestión? Tenemos oficinas de patrimonio mundial, tenemos focal point definidos tanto en nuestros ayuntamientos como no, pero no existe el órgano de gestión, es muy difícil de definir, no sé. Entonces, bueno, ellos nos dicen que lo primero de todo, hay que fijar qué parte del BUE es innegociable. Definir en cosas concretas el BUE y qué parte de esa no es negociable y hasta dónde luego hay valores locales que tienen que estar incorporados a ese BUE para protegerle, pero que serían más negociables, ¿no? Entonces, claro, esto abre unas puertas a muchas cosas que muchas veces nosotros, sobre todo ciudades, hemos hablado de las protecciones de los suelos, la protección de la luz, la protección del aire es una cosa absolutamente que dices, protección del aire, pero no es el aire físico, sino esos espacios, proteger esos espacios. ¿Cómo combinamos todo lo que tenemos que hacer ahora de las zonas de bajas emisiones con el vaciado de los conjuntos históricos? Porque ahora vamos a llegar y vamos a hacerlo más fácil en la mitad de los sitios. Esos conjuntos históricos, que muchos de ellos no tienen problemas de contaminación, van a ser el sitio donde se impongan. Vale, imponemos ahora las zonas de bajas emisiones ahí. ¿Qué hacemos con esos vecinos que cuando vengan a verlo sus hijos, porque suelen ser mayores, no pueden aparcar, por ejemplo? ¿En qué estamos pensando cuando estamos hablando de todo esto? ¿Cómo vamos a incorporar el verde? Que necesitamos incorporar el verde en las ciudades por el cambio climático. ¿Cómo vamos a incorporar el verde en unas ciudades que la mayor parte de las veces ya las tenemos todas llenas de suelos que tampoco responden a la realidad del suelo que debía de estar protegido, por ejemplo, ¿no? Pues el BUE. Habla de 2 niveles de participación, el institucional y el de las comunidades locales, en las que incluye las asociaciones, los jóvenes, las ONGs, de unos objetivos de gestión que lo que ellos lo llaman es SMART, yo los he traducido, entonces ya no van a responder al acrónimo, ¿no? Y son objetivos específicos, medibles, realizables, relevantes y limitados en el tiempo. Luego, la necesidad de monitorizar también te la marca, ¿no? En los riesgos y desastres, las estrategias turísticas, a nosotros nos piden que la marquemos, la aportemos, medidas de vulnerabilidad de la propiedad, mecanismos de coordinación entre agentes, descripción de un sistema de gestión estable. Todo esto viene definido, con lo cual yo creo que no va a ser excesivamente difícil. Y yo creo que no tengo nada más que decir, me he ajustado. Bueno, muchas gracias, Rosa. Gracias por estar en el tiempo y gracias por sacar ya algunos de los temas más importantes sobre y contestar ya a las preguntas, porque ¿quién debe financiarlo? Ya he visto el rictus que se le ha congelado al ministerio cuando hablabas de eso. Pero he de decir que hay otros sistemas. Hay países donde ocurre que tienen una financiación especial para los sitios patrimonio mundial. Hay otros como Inglaterra que lo financia la lotería. Creo que el sorteo del 11 o del 4 de noviembre o algo así, el de la lotería dedicado a la cultura. Espero que al ministerio os haya llegado algo de lo que nos hemos jugado todos comprando un décimo. Pues estaba dedicado a la cultura. Bueno, pasamos al… Perdona, de todas maneras, yo reconozco que somos un país de subvenciones. Pasamos al siguiente de los participantes en la mesa, Juan José Requejo, que es consultor del Ayuntamiento de Segovia
Es economista y geógrafo, consultor de planificación y ha asesorado a diversos organismos internacionales, a gobiernos nacionales y regionales y a entidades locales. En planificación de patrimonio mundial ha dirigido los equipos de los planes de gestión de Santiago de Compostela y de Segovia. Gracias. Bien, pues hola. ¿Perdón? El tiempo. Dime lo que tú quieras. Yo, si dices 15, yo he puesto 13. 13. Pues, me gusta más. No, 17 no de Rosa más. Y yo 13. Bueno, vamos a ello. No, yo lo que estaba comentando con mi compañero de mesa es que en estos momentos la mayor parte de la sala nos odia porque es la hora de comer y desde luego cualquier cosa que digamos será utilizada en contra nuestra. Lo primero es que este cartel son los atributos de Manolo Marcos, que es arquitecto del Ayuntamiento de Segovia, que son los junto con Jesús Gómez Sanz, que está también aquí hoy presente, los técnicos del Ayuntamiento que han impulsado y llevado toda esta iniciativa adelante, desde el inicio hasta este momento. Yo efectivamente he dirigido un equipo multidisciplinar de consultores, donde había Miquel Aginsansoni, que es arquitecta, arqueólogo, geógrafos, economistas. Y bueno, yo creo que en este tiempo, aunque como es el habitual, traía un montón de información de todo un trabajo de muchos meses y con muchísimas historias, es obvio que lo tiro. Vamos a dedicarnos en esos 13 minutos a decir cosas que creemos que pueden ser interesantes. Lo primero, de acuerdo con Rosa, todo el tema del patrimonio mundial está en estos momentos en una situación muy inadecuada porque ni las instituciones, ni los técnicos, ni los profesionales se enfrentan a este asunto con suficiente conocimiento y aceptación de lo que implica. Y voy a centrarme, que es de lo que puedo saber un poco, más bien en ciudades patrimonio mundial. Dejo, por tanto, otro tipo de sitios o de bienes que no tienen la condición de ciudad. Pero la condición de ciudad implica, desde nuestro punto de vista, que en ningún momento puede que perder la condición de sistema vivo. Si pierde la condición de sistema vivo, pasa a ser de una ciudad a un yacimiento y pasa a ser lo que Grecia exhibe con tantísimo interés, o la ciudad de Petra, o cualquiera de los otros muchísimos vestigios de lo que fue una ciudad y ya no lo es. Pero a nosotros nos encomiendan que hay un valor universal excepcional que no está en absoluto fenecido, que no ha llegado a su final de su recorrido, sino que está vivo. Y los retos más importantes de una ciudad patrimonio mundial en estos momentos, por lo menos las que yo he conocido, algunas son distintas, es nuestro mayor problema, es una total y absoluta amenaza de enfermo terminal. Segovia tuvo en algún momento de su historia que esa historia es la que le ha permitido adquirir esas condiciones de valor universal excepcional. Yo resumiría, para no entrar en la literalidad de las declaraciones, es el palinsesto que ha permitido que distintas culturas hayan resuelto la función básica residencial y de medios de vida de comunidades con culturas distintas, lo han resuelto de maneras distintas y hoy es visible partes acumulativas de todos esos miles de años en las cuales ha habido todas unas trayectorias que tienen que ver con las condiciones locales del lugar y tienen que ver con las condiciones particulares de los grupos culturales. Hay una cuestión que sí que se ha puesto de manifiesto y es que Segovia tiene, obviamente, una visibilidad clara de algunos elementos de origen romano, también renacentista, algunos de carácter visigótico medieval, que duda cabe de épocas posteriores, hay una desaparición enigmática del periodo andalusí. Y sabemos totalmente claro que tuvo una época claramente de dominación de lo que algunos historiadores pueden definir de una manera amplia, y ahí estaba, del imperio andalusí, y sin embargo, pues ahora mismo en ese palinsesto es clarísimo que falta. Hasta ahora nos hemos movido en ese sentido. Es decir, ha habido momentos en los que podríamos llegar a estimar que nos acercamos a los 20.000 habitantes en lo que hoy podríamos llamar la ciudad histórica, el centro histórico de Segovia. Pero hubo un momento en el que hubo una serie de crisis
demográficas y económicas y tuvo un nivel muy bajo de 6.000. Hoy no alcanzamos esa cantidad, estamos muy por debajo. ¿Saben ustedes el número de plazas en viviendas de uso turístico que tiene Segovia? 5.500 plazas. ¿Saben ustedes las plazas hoteleras de establecimientos regulados que llamamos turismo, donde trabaja gente y se gana la vida y donde hay empresas que generan valor añadido y pagan impuestos? Pues son la mitad que las plazas de vivienda de uso turístico. ¿Saben el problema que tenemos, porque lo hemos recorrido edificio a edificio, con el permanente abandono de la función básica de una ciudad que es la residencial? O el recuento que hemos hecho minucioso de todos los locales que forman parte del valor universal excepcional. Locales que fueron desarrollados a lo largo de siglos para resolver las necesidades básicas de sus habitantes y que progresivamente están siendo sustituidos por locales que resuelven las necesidades de sus visitantes, excursionistas en su mayoría y una minoría que duermen una noche o dos a veces. Ha habido una alteración profunda de la naturaleza de las cosas. Puede ser que estemos interesados en que dentro de 80 o 90 años consideremos que el palinsesto ahora incorpora una fase en la cual desaparecen los habitantes residentes y lo que hay son toda la visibilidad del resto material o intangible de una ocupación por transeúntes que tienen una forma de aproximarse al hecho pues normalmente banal, carente de profundidad, con un interés relativo y que en su mayor parte van a Segovia como a Santiago de Compostela a comprobar que aquello que ya habían visto en internet es verdad cuando van allí, porque no tienen mucha más profundidad en lo que sabemos hoy sobre su visita. Y a comprar cosas absurdas, banales, que forman parte del patrón consumista generalizado. Bien, es verdad que en Segovia algunos suficientes para darle sentido a las cosas tienen interés por probar cochinillo, lechazo o algunos buenos vinos que ahí hay. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el valor universal excepcional? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Realmente poco y, sin embargo, es el elemento fundamental. Y un tema que hemos hecho y hemos puesto mucho empeño en el trabajo de valor universal excepcional es, primero, esto no es un plan de gestión que hemos hecho una mala traducción al castellano del nombre inglés. Es un plan estratégico y de gestión. Así lo hemos llamado. Ya nos ha explicado Eugene que en otros sitios se llaman de cualquier manera. Bueno, pues nosotros lo hemos llamado PEG, Plan Estratégico y de Gestión de Segovia y su acueducto. Porque el acueducto es muy importante en Segovia, es muy protagonista, fue ya protegido hace a finales del siglo XIX y ha sido protagonista en muchos sentidos y tienes un plan de gestión. Pero otro elemento muy importante es que ese plan no es nada hasta que no sea un contrato, un compromiso de todos los actores que intervienen. Y los actores que intervienen son distintas administraciones con distintas competencias, distintas administraciones en distintos niveles y la sociedad civil. ¿Quién va a garantizar que esa cacareada coordinación interadministrativa, siempre reivindicada y difícilmente conseguida, funcione? La sociedad civil. Yo lo tengo claro. Yo de las administraciones y su capacidad de coordinarse, chico, es que no empezaba ayer ya, es que tengo unos añitos ya, hay gente que me está echando ya, vete, que ya eres muy mayor, pero no, nunca lo he visto y no hago ningún plan, y he hecho más de 50, en el que no reivindiquemos que la coordinación interadministrativa es condición sine qua non para que salga adelante la movilidad, el medio ambiente, el desarrollo económico, lo que tú quieras, el patrimonio, siempre la coordinación administrativa. Pero no funciona. ¿En quién tengo yo fe? En la sociedad civil. ¿Cuál es la sociedad civil segoviana? Debilita. Poco, todavía. Pero se ha movido. Se han movido muchas cosas y no cabe duda que en esto hay un concepto que tiene más que ver con el mundo anglosajón que con el mundo normativo del Imperio Romano. Un elemento que nos dejaron nuestros sagrados ancestros romanos es que el código regulaba todo. Por tanto, tienes la obligación de conocer las normas y conocer la forma de transgredirlas. Es obligación de todo latino. Es hacer como que las cumples y buscar la manera de transgredir. Claro, y ahora vamos a otro concepto. No existe ninguna otra cosa más importante que el acuerdo, que el consenso, que aquello que finalmente acordamos con los
pues a lo mejor deberíamos decir stakeholders porque es de origen anglosajón, pero vamos a decir actores, ¿no? Los actores sociales, y en esos actores sociales están también las administraciones, y están las empresas, y están los ciudadanos, y están las asociaciones, sean de defensa del patrimonio o de defensa de la calidad de vida de los niños, todos interviniendo. ¿Por qué? Porque sin eso no hay el reconocimiento fundamental, que es una ciudad compleja. No estamos protegiendo un elemento de una política pública concreta extraída entre los muchos. Es la ciudad, es una ciudad histórica, patrimonio mundial. Segundo asunto importantísimo. Segovia, y no solamente Segovia, pero Segovia y Santiago los conozco mucho mejor, como ya ha dicho Mónica antes, un elemento fundamental para entender su valor universal excepcional es su vinculación histórica con el metabolismo territorial en el cual se apoyó como solución básica de las necesidades de sus habitantes para tener calidad de vida y producción. ¿De dónde venía la energía, la biomasa históricamente? ¿Cómo resolvían los materiales de construcción en su proximidad? ¿Qué tipo de cuestiones estaban involucradas en conseguir que ese risco en donde está implantado Segovia y su Alcázar y su acueducto entre dos hendiduras erosionadas del Eresma y el Clamores que han dejado esa emergencia relativa, cómo se las ingeniaron para comer? ¿De dónde sacaban el alimento? Porque, claro, nosotros ahora hemos inventado estas cosas de patrimonio mundial en un mundo opulento de sistemas tecnofósiles, donde la energía viene de algún sitio que ni sabemos de dónde viene, los alimentos están en un sistema mundial globalizado, no tengo ni idea de dónde vienen y, por tanto, no es mi tema. ¿Cómo que no es mi tema? Es fundamental entender que Segovia tiene en sus inmediaciones unos suelos extremadamente valiosos por su potencial de generar alimentos ante un endurecimiento de las condiciones de la provisión de alimentación, que tiene un agua que viene de la Sierra de Guadarrama y que los ingenieros, la ingeniería romana, consiguió traerla de 15 kilómetros para alimentar, dar agua a la ciudad de Segovia, que la energía hoy está viniendo fundamentalmente en derivados del fósil, pero es muy probable que dentro de poco ya no tengamos esa fuente energética. Por tanto, nos interesa muchísimo entender que esta visión de la ciudad patrimonio mundial no es solamente un asunto de cultura, de entendimiento y de conocimiento. Es una extraordinaria fuente de inspiración para enfrentarnos a los principales retos de la sociedad actual. La sociedad actual tiene que hacer una redefinición total de su existencia y recuperar el metabolismo, la articulación con su territorio. ¿Y qué mejor fuente de conocimiento que entender cómo a lo largo de 2000 años, o los que sean, la ciudad de Segovia lo ha resuelto? Y eso es energía renovable, eso es alimentación de proximidad, eso es un agua local, etcétera. ¿No suena? Sí, 8 segundos para 13. Y dicho esto, eso es lo que yo creo que de todas las cuestiones que os podéis imaginar que podría contar, ¿eh? O sea, era preciso. Porque no soy digital. las cuestiones que en el plan de gestión, que ahora mismo, yo diría, si me lo permitís, Jesús y Manolo, yo diría que el plan está elaborado como proyecto de contrato, como hacen los abogados cuando van a una reunión. Traigo un contrato, pero no hay contrato hasta que no nos levantamos la reunión y todos lo hemos firmado. Y normalmente tiene modificaciones para que todos estemos de acuerdo. Está el borrador de contrato hecho. Y además felicito al nuevo equipo de gobierno porque no lo ha tirado a la basura nada más saber que existía, que lo había hecho el anterior. Esto para mí me anima muchísimo, pero espero que tenga un buen final. Todavía no se ha terminado. Lo que necesitamos es que haya un fuerte nivel de acuerdo y de consenso para que cuando discutamos de movilidad, cuando discutamos de turismo, cuando discutamos de las infraestructuras básicas, cuando discutamos de la protección del paisaje pintoresco de la Alameda, de la Arboleda, de toda la biodiversidad que hay allí, estemos refiriéndonos a algo que no procede de una política particular ni específica, sino a una visión compartida por la ciudad de Segovia.
Bueno, muchísimas gracias por esa apasionada defensa de Segovia que comparto contigo y por sacar otro de los puntos que son fundamentales, que es el de la coordinación, para responder un poco a esta pregunta de quién hace un plan de gestión, quién coordina a quién y cómo se inicia esa coordinación, ahí estaría. Vamos a pasar ahora al último de los participantes, que es José Miguel Gámez Salas, historiador de arte por la Universidad de Jaén. Voy a abreviar tus múltiples, todo el currículum, porque historiador del arte por la Universidad de Jaén, concejal de Patrimonio Mundial e Innovación del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Tiene numerosas investigaciones que ha reflejado en publicaciones de libros, artículos de revistas y durante 5 años ha sido el presidente de la Asociación Cultural, Úbeda por la Cultura. Y esto es interesante porque ha hablado desde la sociedad civil. Uno de los principales gestores de Úbeda y de la provincia de Jaén a través de numerosas actividades, como por ejemplo tú has sido coordinador de la Noche del Patrimonio para la ciudad de Úbeda, ha participado en numerosos programas de radio y televisión, ha trabajado mucho la comunicación de este patrimonio histórico-artístico. Así que, por favor, te vuelvo a recordar el tiempo y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Intentaré ser lo más conciso posible. Bueno, en esta breve intervención, mi principal objetivo es intentar exponer el trabajo que ha llevado a cabo la ciudad de Úbeda en estos últimos años. Por supuesto, también invocar los retos a los que se va a enfrentar en los próximos años, que pasan directamente por la redacción de un plan de gestión, y justificar, argumentar lo mejor posible que esa redacción del plan de gestión debe ser conjunta con la ciudad de Baeza, ya que hablamos de una única declaración. Por tanto, insisto, tiene que ser una declaración de carácter conjunto. Previamente, para que ustedes se sitúen, la ciudad de Úbeda tiene aproximadamente unos 34.650 habitantes, de los cuales 6.900 viven en el centro histórico, suponiendo casi un 20% de la población. No obstante, por parte de toda la población de la Loma, diariamente aproximadamente unas 76.000 personas son las personas que discurren por la ciudad de Úbeda. Y eso ocasiona, evidentemente, una serie de gastos al propio ayuntamiento que tienen que sufragar y que penetran directamente en lo que es el centro histórico y, de una forma mucho más concreta, en la zona BUE. Hablo del servicio de transporte, que tiene que pagar íntegramente el ayuntamiento, la limpieza, la iluminación, que únicamente en la zona BUE son prácticamente 50.000 euros extra, y todo lo que tiene que ver con el acceso en general a productos de primera necesidad. Tal y como reza precisamente el título, los proyectos que hemos llevado a cabo a lo largo de estos 10 años se han centrado principalmente en la reurbanización de calles y espacios públicos del centro histórico, sobre todo apoyado en numerosas subvenciones, sea la EDUSI, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral, el Plan General de Fomento Agrario, subvenciones del Ministerio de Transporte y Agencia Urbana, o por ejemplo también el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante los fondos Next Generation, como analizaré a continuación. Dentro de las obras fundamentales que hemos realizado en el espacio, en la zona BUE, por ejemplo, destacar las excavaciones llevadas a cabo en el patio de la Iglesia de Santo Tomás, a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario, prácticamente 426.000 euros. La restauración del Palacio de Juan Vázquez de Molina, hasta hace prácticamente 2 días, el actual Ayuntamiento de Úbeda, con un coste de 2.500.000 euros, cofinanciado en el 70% por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana, o la rehabilitación del Palacio de Marqués de Mancera, con su adecuación a través de los fondos EDUSI, aproximadamente 830.000 euros, que además se va a convertir en un futuro muy, muy próximo en el centro cultural dedicado a Joaquín Sabina. Quizá de lo más relevante de la obra a llevar a cabo en el espacio, en la zona BUE, invocar, por supuesto, todo lo que se ha realizado en torno al conjunto monumental de la Sagrada Capilla de El Salvador. Destacar el convenio firmado con la Casa Ducal de Medinaceli en mayo de 2019, en donde se cedía al Ayuntamiento de Úbeda el Palacio
de Francisco de los Cobos, un palacio que además en los próximos años va a albergar la futura sede de la UNED y también será el centro de trabajo del Centro de Estudios del Renacimiento, un centro que además se ha creado hace escasamente cinco meses y que ni que decir tiene el vínculo tan inexorable que presenta con la ciudad de Úbeda, aparte también de innovar el tema del PEP, del Plan Especial de Protección del Centro Histórico. También dentro del convenio que se estaba firmando con la Casa Ducal de Medinaceli, un edificio anexo como es el Hospital de los Honrados Viejos, aunque aquí la cesión es a la inversa, es el Ayuntamiento de Úbeda el que ha cedido este edificio a la Casa Ducal por 85 años y que se va a convertir en el futuro espacio museístico donde se va a exhibir el San Giovanni de Miguel Ángel, la única obra del artista del Cinquecento italiano para España, además también de intentar exhibir lo que se ha denominado como el futuro tesoro de Francisco de los Cobos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la piedad de Sebastiano del Piombo, que se encuentra además actualmente en el Museo Nacional del Prado. Dentro de las acciones futuras, por supuesto, tal y como se ha expuesto hace escasamente unos minutos, está la redacción del plan de gestión, que presenta una peculiaridad y, al mismo tiempo, cierta complejidad, sobre todo en el caso de Úbeda, porque nos tenemos que poner de acuerdo con otra ciudad como es, como digo, la ciudad de Baeza. No obstante, con Baeza nos unen muchísimos aspectos, nos unen muchísimos procedimientos, muchísimas iniciativas, más que las posibles diferencias, independientemente de que cada ciudad tiene sus peculiaridades, su propia idiosincrasia. Por ejemplo, sin ir más lejos, la creación del órgano de gestión común con Baeza ha sido la Asociación de Tuba, la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza, que además está directamente relacionada con las corporaciones locales, con asociaciones de empresarios, con la Federación de Turismo y Hostelería de la provincia de Jaén y, por supuesto, con agentes sociales y económicos de mayor representatividad. También otro ejemplo sería la estrategia DUSI, articulada además en cuatro pilares del crecimiento sostenible, el equilibrio medioambiental, la dinamización de la economía, la cultura como motor de avance social, la equidad social. Todo ello definieron en torno a la idea de la fuerza cultural que debe de sostener el sistema urbano cultural de las ciudades de Úbeda y Baeza. En relación con el plan de gestión, si me permiten, voy a centrarme principalmente en dos puntos fundamentales que conforman parte de las líneas de futuro para la ciudad de Úbeda, como es la zona de amortiguamiento y que, de nuevo, tengo que poner en entera relación a la ciudad de Baeza. La zona de amortiguamiento, con el principal objetivo de reducir el impacto que puedan ocasionar la obra exógena al centro histórico, que además en los últimos años se están focalizando especialmente fuera de la zona buffer, concretamente la zona V1 y V2 del plan general. Destacar, por supuesto, que desde la declaración de Úbeda y Baeza como Patrimonio Mundial, el 3 de julio de 2003, se han ejecutado un tramo de autovía, la A316, entre Úbeda y la salida de Baeza, junto con otros tramos parciales que forman parte del eje diagonal intermedio Úbeda-Jaén, Lucena y Estepa, fundamental porque sirve de conexión y de localización de numerosas actividades industriales y comerciales dispersas. Los respectivos planes generales de Úbeda y de Baeza mantienen la zona de protección paisajística vinculada a la fachada histórica de las ciudades como suelo no urbanizable de especial protección. Esta imagen, además, como digo, debe ser preservada, evitando todo tipo de construcciones o actividades que lleguen a degradarla. La existencia también, por supuesto, de un espacio territorial compartido entre ambas ciudades, que sin embargo requiere tener también de forma simultánea una visión conjunta de los respectivos territorios municipales y que debe tener una particular importancia en la formación de un nuevo modelo urbano, un esquema que, insisto, debe ser respetado por ambas ciudades. Como segundo punto, por supuesto, todo lo vinculado con la arqueología. Dentro de los recursos culturales, de los recursos turísticos que tiene Úbeda, tenemos que decir que en los últimos años ha escaseado muchísimo los recursos arqueológicos. Ya he comentado al inicio de mi intervención todo el estudio, la prospección arqueológica llevada a cabo en las ruinas de la iglesia de Santo Tomás y ahora, sin embargo, también la regeneración de las famosas obras del Alcázar con una cuantía aproximadamente de 2.396.000 euros.
hablábamos de un barrio realmente que se ha ido degenerando paulatinamente con el paso del tiempo, que se ha ido devaluando bastante y se han llevado a cabo importantes actuaciones. Primero, finalizar los bordes urbanos de la trama urbana preexistente. El segundo, actuar sobre la zona periférica que rodeaba la trama, con el objeto de crear un sentido de flujo del tráfico y de su relación, por supuesto, con el resto del municipio, que en este caso es bastante serio este problema. Tenemos problemas de aparcamiento y también de un flujo normal dentro de lo que es el propio municipio ubetense. Y, por supuesto, una nueva ordenación que suponga una nueva manzana del borde nordeste donde se pretende levantar el centro de interpretación que analizaré a continuación. A día de hoy hay aproximadamente un 80% de la obra llevada a cabo, con dos edificios que además cumplen todos los requisitos que exige la Comisión de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Una actuación enmarcada dentro de la EDUSI V de Ibaeza y que está cofinanciada con el 80% de los fondos europeos de desarrollo regional. Los dos edificios que se van a crear en la propia área del Alcázar será primero un centro de interpretación para la llegada de los turistas, la llegada de los visitantes, previo a proceder a lo que es la visita a las propias áreas del Alcázar. Y segundo, un módulo conformado por una serie de aulas de formación vinculada al ámbito arqueológico y también, por supuesto, patrimonial. No obstante, como en la redacción del futuro plan de gestión, tenemos que tener en cuenta, además, unas jornadas organizadas por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad hace escasamente 3 semanas en Córdoba sobre la reactivación económica en los centros históricos. Es un tema prioritario que, por supuesto, tiene que tener los planes de gestión. En el caso de Úbeda, vamos a llevar a cabo una reforma en términos absolutos del mercado de abastos, creando consecuentemente un cinturón estratégico comercial que penetre directamente en la zona BUE. Nos encontramos ante un préstamo, de aproximadamente 2,2 millones y que es imprescindible, insisto, para la ciudad de Úbeda y para intentar que paralizar de alguna forma la progresiva despoblación que está sufriendo el centro histórico de nuestra ciudad. Y para finalizar, un plan de gestión, por supuesto, que sea realista, que sea objetivo, en donde la convivencia entre los residentes, entre los alojamientos turísticos y también las viviendas de los propios habitantes de Úbeda cree una convivencia, cree un hermanamiento y que no se origine ese turismo de masas que va a traer consecuentemente la denominada turismofobia. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, por ponernos al tanto de todas estas acciones que se están llevando a cabo en tu ciudad y que esperamos visitar pronto y ver in situ esa maravilla. Volvemos a las preguntas que se nos habían planteado, que fundamentalmente podemos decir que están en tres bloques, ¿no? Primero, Rosa ha sido muy disciplinada y ha intentado contestar a todas. El primer bloque sería relativo a quién incumbe empezar el proceso, quién tiene competencias para hacer el plan, qué administración debe liderarlo. El segundo bloque es la concierne a la redacción del plan y es quién lo redacta, qué perfil debe tener el consultor externo, si existe, añado. ¿Existen muchos profesionales familiarizados con los procedimientos de patrimonio mundial? ¿Quién forma ese equipo redactor? Y, por último, otro bloque que sería ya referido al plan en sí mismo. ¿Qué validez jurídica debe tener el plan? ¿Quién debe financiarlo? Ya hemos visto que el Ministerio. ¿Y cómo se aplica a los bienes en serie? Dejando esto al margen, si queréis hacer alguna intervención muy concreta como respuesta a alguna de estas preguntas, y pasaría, porque nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan 5 minutos, pero al menos para darles un poquito. ¿Podemos alargarnos un poquito más, María? Bien, pues entonces, ¿quién quiere lanzar la primera piedra? Te veo ahí. Sí, bueno, efectivamente he tomado decisiones incorrectas, seguro, de eliminar muchos contenidos de lo que traía en aras de la dinámica que estábamos teniendo, pero me parece muy bien que vuelvas sobre ese tema. Yo creo que coincido, yo creo que debe de tener el protagonismo la administración local, el ayuntamiento. Es el protagonismo del impulso, ¿no? Lo que sí que
entiendo. Bueno, en realidad la financiación de los trabajos técnicos no es tan problemática. O sea, están saliendo concursos a 50, 70 mil euros. No podemos prescindir de un plan estratégico y de gestión de una ciudad patrimonio mundial por 70.000 euros. O sea, no es el tema, ¿no? Ahora, que no lo tiene, bueno, eso son decisiones políticas que tienen que tomar los que gestionan los presupuestos, porque además se pueden tener. Que sería bueno y conveniente que la entidad estatal que tiene esto tuviera un presupuesto para eso. Pues sí, yo también no me parecería mal que tuviera tal, pero yo no me encasquillaría en eso, ¿sabes? No me encasquillo. Si es eso, vamos, inclusive soy muy pragmático. Y si consigo un buen convenio con una empresa que lo quiere pagar sin condiciones y sin someterme a sevicias y otro tipo de cuestiones, pues que lo pague una empresa que es como donación, punto. Me lo das y ya como institución. O sea, puede ser que sea por ahí en función de los rendimientos que te da en términos de imagen, todo lo que tiene que ver con patrimonio mundial. Que de momento, y termino con esto, estamos haciendo la peor forma de aprovechamiento del enorme valor que hay en torno a patrimonio mundial, que es una venta banal, barata y absolutamente desprovista de valor añadido y empleo de calidad en función de la imagen de un turismo de muy poca profundidad. De muy que poca profundidad. De los sitios que yo conozco, son visitas muy rápidas, no hay realmente empeño en profundizar en el conocimiento cultural. Y tal. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debe de ser en respuesta a lo que tú dices? Primero, que efectivamente lo impulse el ayuntamiento con un afán de catalizador, no de acción que mete en un programa y que luego presume de haberlo hecho, sino de catalizador. Porque es el principal beneficiado que finalmente esa ciudad disponga de ese consenso en torno a cómo intervenir. Y con respecto al equipo, yo diría que las titulaciones de verdad cada día importan menos. Lo importante es gente que sepa y que puede ser antropólogo, puede ser arqueólogo, o sea, son gentes diferentes que efectivamente, como ha señalado Rosa, estén entendiendo la complejidad de la ciudad contemporánea, además resuelta en un entorno de una densidad enorme patrimonial, pero no por acumulación de elementos, sino por vocación de funcionamiento como sistema vivo complejo, entre sí y con el territorio. Un equipo que trabaje con eso, yo creo que ha resuelto el problema. Y bueno, lo que pasa es que los concursos son complicados porque luego la gente recurre, pues a tienes que tener tal título, o tal otro, o tal no sé qué. Yo ahora soy arquitecto. O sea que ya puedo hacer cualquier cosa. Entonces, pero bueno, quiero decir que para mí eso es un poco el planteamiento, ¿no? Muchas gracias, Juan José. Yo creo que has hablado aquí del impulso de las entidades locales. Hablabas en singular el ayuntamiento, pero ¿y cuando son muchos? Hablábamos de los bienes en series. ¿Y el equipo? ¿Y Rosa? Yo... Es que últimamente me estoy planteando muchas cosas y os las planteo a vosotros. Después de todos los años que llevamos, no solo con esto, sino con la gestión del patrimonio mundial y al final la gran mayoría de nosotros somos gestores, no somos ya el profesional, yo en mi caso arqueólogo, sino es esa visión global que da el patrimonio mundial y la mayoría lo somos, yo me pregunto, ¿qué estamos transmitiendo para no ser capaces de conseguir una cosa como el plan de gestión? ¿Qué transmitimos? O sea, el patrimonio mundial, en mi caso, por ejemplo, fue muy importante en el momento que hubo problemas. A partir de ahí todo se va diluyendo. En ese momento sabes todo lo que tienes que hacer, todo lo que no sé qué. Entonces, estamos en un momento en el que, os decía antes lo de la página web, pero como puede ser cualquiera, es que da igual ser patrimonio mundial que amigos de la infancia, que Smart City, que, o sea, no hay una diferenciación, no es ese significado que tiene que tener. Entonces, me pregunto desde todos en conjunto, ¿qué es lo que estamos transmitiendo para que no seamos capaces? Y luego sí quería hacer una referencia importante a la gestión, que lo hablábamos esta mañana, porque realmente al final la figura del gestor
Yo en mi caso estoy nombrada, figuro, lo tengo en la RPT, con lo cual el día que me jubile eso está metido en la RPT, hay un gestor de patrimonio mundial, pero el entendimiento es que la gestión, que es un paso que tenemos que dar muy importante, supera a la profesión. O sea, no podemos llegar a un sitio, como gestores de patrimonio mundial tenemos que ser capaces de esa globalización. Y esa globalización implica que todas las demás especialidades tienen que participar, pero en el mismo nivel todos juntos, porque al final lo que vamos a hacer es gestionar una serie de cosas que no son exclusivamente nuestra especialidad. Gracias, Rosa. Allí veo sí, que pedís ya la palabra. Perdona, que no os conozco a todos. No, ¿podéis no decir de qué sitio Patrimonio Mundial claro, sois? Claro, para... sí, lo iba a hacer. Gracias. Se chea, llegue Santiago de Compostela. Sí, exactamente. Se llegue el arquitecto del Consorcio de Santiago y me alegro que Juan me presente porque iba a referirme a ti, Juan. Hemos tenido la fortuna hace, yo creo que 7 años, corrígeme, porque ya se me van las fechas, ¿no? De que Juan ganara el concurso en su día para redactar el plan de gestión de Santiago. Bueno, para mí, con gran generosidad, el trabajo que hizo durante al menos dos o tres años, con un proceso de participación ejemplar, desde mi punto de vista, en el que tuve ocasión de participar, ¿no? También. Entonces, como Santiago no está sentado en ninguna de las mesas, lamentablemente, sí me apetecía que Juan esquematizara un poco el proceso de lo que ocurrió en Santiago y el estado de cómo está, porque me parece que puede ejercer esta información cierta a servir de pedagogía para otras ciudades, ¿no? Si no te molesta, Juan, y te apetece. Primero, acabo, hay dos personas más del público que quieren intervenir, si no os parece mal, y súper breve. Allí habías pedido la palabra también, perdona. Ayuntamiento de Tarragona, es buen mención. Yo me he quedado un poco preocupado después de lo que has hablado de Segovia. Primero, me ha quedado la sensación de que los técnicos no estamos capacitados o no estamos a la altura de las circunstancias, cosa que me preocupa. Y después otro tema importante, se habla mucho de la sociedad civil, pero no olvidemos que nosotros también somos sociedad civil. Y eso es importantísimo, ¿no? Y al final me hago una pregunta y nos la hacemos. Si lo hacemos tan mal todo, ¿qué hacemos aquí? Tú querías, ¿no? Aquí. María, tú vas a querer intervenir. Ven. Sí. Gregorio Alemán, de Elche, del Ayuntamiento de Elche, del Palmeral. Vamos, coincido con lo que has comentado, Juan, y sí que quería puntualizar que estoy con lo que comentas, que no creo que el problema económico de la redacción del plan de gestión sea el documento en sí. Eso es algo, y perdonadme, creo que algo banal y fácilmente asumible por cualquier municipio. Lo que, por ejemplo, en nuestro caso nos ha supuesto un verdadero problema después es la ejecución y el seguimiento en el tiempo de lo que eso implica, es decir, el seguimiento del censo, del monitoreo, del personal que tiene que llevar el registro, la atención a esa sociedad civil, ¿no? De reclamaciones, de todo tipo de consultas, etcétera, etcétera. Todo eso implica una organización, un personal, una sede, bueno, toda una serie de argumentación, o sea, de funcionamiento, de personal, que es lo que realmente en el tiempo implica un coste continuado. Es ahí donde realmente está el problema, pero no en la redacción física del plan, sino lo que eso implica. Nada, yo solamente quería comentar, como has hecho la alusión de que teníamos que subvencionarlo desde la Administración Central, bueno, que sería la mejor solución. Pues la mejor solución al Grupo Ciudades se le dio, una subvención nominativa al Grupo Ciudades para hacer planes de gestión, y la respuesta, las ciudades ahí ya tenéis. Y luego la línea de subvenciones de Patrimonio Mundial que todos los años publicamos, se pueden presentar planes de gestión, algunos sitios lo presentaron, lo hicieron y después, por motivos varios, no se mantuvo ese plan de gestión. Y esa línea de subvenciones, sepáis que este año, que estamos a punto de publicar la orden de asignación, no se ha cubierto la cuantía completa porque los proyectos
son los que son y no hay proyectos de planes de gestión. Es decir, ¿qué posibilidades de que la Administración Central financie los planes de gestión los gestores tenéis? ¿Podemos pedir más dinero y más tiempo? Bueno, las normas son las normas. Si sobra dinero. Y el grupo de ciudades al que tú perteneces. No, que escucha. Yo he dicho en las subvenciones de este año. Tuvo su ayuda y no. A ver, o sea, yo voy a lanzar una defensa porque realmente el dinero que había para hacer 15 planes de gestión, lo que se hizo fue. No sé si mal o bien, ¿no? O sea, nosotros eso fue un estado de situación de cómo estaban los planes. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo en que esto es una decisión política. O sea, independientemente de que cueste 10 o cueste 200, es una decisión política del interés que el patrimonio mundial tiene en cada sitio. Si hay interés y es algo importante, se va a hacer. Entonces, que nosotros individualmente gestores estamos luchando con uñas y dientes por tenerle, pero porque realmente creemos en ello, creemos firmemente que necesitamos ayuda y que muchas veces cuando decimos es que el Ministerio de Cultura, en bien lo digo, es nuestro gran apoyo. Entonces lo que yo digo es no sé cómo, María, es que yo no sé cómo hay que hacerlo, ni porque estamos hablando de las ciudades, pero aquí hay de todo, hay paisajes, hay casas, hay palmerales, hay de todo. Entonces, no lo sé, o sea, yo no tengo la idea de, pues a mí se me ocurre eso, igual que sale el 2% cultural un año, solo un año, que salga pero que sea obligatorio, tú tienes esa opción. Aquí hay este dinero y aquí hay no sé qué. Vamos a hacerlos. Porque luego otra cosa, hablo ahora sí que hablo como ciudad, es la aprobación de eso. Ahora, nosotros tenemos el plan de gestión, le vamos a redactar. Es fantástico. Nos le aprueba la UNESCO, que luego también le tiene que aprobar la UNESCO. Ya tienes otro montón desde el 2011 al 2023. 12 años para hacer un informe. Bien, perfecto. Ya tienes ese informe. Han pasado otros, o sea, que yo no lo voy a ver porque ya me voy a jubilar, pero antes, ya lo tienes, vale, muy bien. ¿Cuándo lo aprueba el ayuntamiento? ¿Cuando ya te ha llegado la aprobación de la UNESCO? ¿Y eso qué es? ¿Tiene que pasar por una junta de gobierno local o tiene que pasar por el pleno? En el momento que pasa por el pleno, ¿tiene la validez de una ordenanza, de una que es al final el valor jurídico? Mientras que si tuviéramos la ley, tendríamos un argumento. Entonces, yo lo que intentaba decir ha sido, no es, no, es cómo lo podemos hacer para que realmente nosotros que queremos hacerlo, vosotros que queréis que se haga, cómo llegamos a que no sea la evanescencia. Perdonad que te doy la palabra ahora y te doy luego a ti. Ya a Juan José, que iba a petición. Brevemente, Juan José. Muy breve, sí. Bueno, primero me he explicado mal porque Joan me ha hecho una interpretación que, sinceramente, no era eso lo que quería decir para nada. No, hombre, no era para nada. Cuando estaba hablando de técnicos, no estaba hablando del equipo técnico municipal de Segovia. No soy tan suicida, están aquí, cuando se vayan a lo mejor. Pero en absoluto soy tan maleducado. No, yo me estaba refiriendo más bien al campo de la asistencia técnica. Estábamos todo el rato hablando, y hablaba Mónica también, de cómo se resuelve esto, planteando que, como otras muchas planificaciones, no es imprescindible que se hagan asistencia técnica, pero es lo más habitual, porque ahora mismo pues los que están gestionando en el ayuntamiento pueden parar y dedicarse un tiempo a esto, sino que ellos impulsan, dan criterios, hacen los pliegos, vigilan todo el proceso. Hemos estado permanente tal, y no tengo la menor, jamás se me ocurriría decir que no estuvieran preparados, ¿no? Con respecto a que la sociedad civil, hombre, yo vuelvo un poco a lo que dije, pero no quiero insistir, es decir, tú seguro que también eres víctima de las dificultades intrínsecas de las administraciones para relacionarse entre los distintos niveles que convergen en el mismo espacio con las mismas políticas y entre los distintos departamentos que tocan cosas muy distintas pero que están muy interrelacionadas. Todo el mundo hace planes, todo el mundo dice que hay que coordinarse con los demás, pero no se resuelve. Eso me refería y, por supuesto, me encantaría que, como no veo que fuera ningún departamento que tenga
que sea la alcaldía o que sea el presidente del gobierno el que imponga a los demás. Por eso mi esperanza es una sociedad más evolucionada, más madura, que tome el tema del plan estratégico y de gestión como un asunto de primera importancia para sobrevivir como ciudad viva y que, por tanto, imponga la agenda, las prioridades a los distintos departamentos. A eso me refería con sociedad civil. Con respecto a lo que me pedía Cheche Allegue, sin entrar en muchos, muy cortito, efectivamente hubo una iniciativa por parte de un equipo de gobierno que perdió las elecciones en 2019. Durante ese tiempo se avanzó mucho hasta la parte estratégica, muy despacio, cosa que no pudimos hacer también. En Segovia lo resolvimos en un tiempo muy apretado. Fuimos despacio para que efectivamente hubiera una fuerte involucración de la sociedad civil compostelana y mucha gente consideraba que ese plan era suyo, no que era una asistencia técnica. Ese es el meollo. Nosotros acompañábamos, resolvíamos, dábamos análisis para decir esto no se puede hacer, esto es absurdo, esto no. Pero no es nuestro. El plan era de un grupo importante de entidades, ciudadanos, de políticos, partidos políticos distintos. La anterior vicealcaldesa estaba en la oposición y, sin embargo, participó muchísimo en la elaboración. Esa dinámica es importantísima. ¿Qué ha pasado? Pues que en los 4 años después pues ha quedado. Hubo un problema de correos, no sé qué habrá pasado porque estaba parado, no sé qué pasó, se quedó parado. Entonces es perfectamente posible recuperarlo porque la reflexión estratégica y conocimiento de gran parte está hecho. Ahora es posible complementarlo y seguir, es cuestión de voluntad política. Y ya por último diré que en el caso de Segovia, al final, aunque parecía que no por mi manera de expresarme, hay 9 objetivos estratégicos muy claramente definidos que hablan de las cosas que he hablado en términos de habitabilidad, en términos de conservación de patrimonio, base territorial, modelo turístico, conocimiento del patrimonio, innovación, contexto urbano, y luego esto que se considera que hay que consensuarlo con los distintos partidos políticos y con distintos interlocutores de todo tipo, se desarrolla en planes de acción quinquenales. Financiación. Esa financiación, somos plenamente conscientes que no disponemos del encaje de obligación para que lo que pongamos ahí sea una obligación. Entonces, ¿qué hemos planteado? Hemos planteado que el plan quinquenal, que tiene 50 actuaciones, es un referente para que el órgano de gestión, en donde participan distintas administraciones y representantes de la sociedad civil, vaya buscando financiación. Fíjate lo que decimos. Lo que decimos es, esta es vuestra encomienda. Aquí tenéis 50 actuaciones para los 5 próximos años. Buscadle financiación. Juan José, perdona, se me va el tiempo y sobre todo es que veo gente que quiere intervenir. No, es que eso era importante, ¿no, Manolo? Es decir, que eso es como el elemento crucial del plan de gestión. Sí. Bueno, Reyes Ávila, de Minas de Almadén, del Patrimonio del Mercurio, Idria y Almadén. Muy brevemente, porque además no quiero hacerme el pesado justo antes de la comida, pero sí me gustaría hacer una reflexión como aportación a mayores. Creo que no ha salido y sería muy interesante tenerlo en cuenta. Creo que, no sé si todos habéis tenido la sensación, cuando hemos estado rellenando los últimos informes periódicos, de que más de que gestores de patrimonio somos auténticos, no sabría cómo de calificarlo. Es decir, o sea, la amplitud de las exigencias y la transversalidad del grado de exigencia que se nos pide como responsables de un patrimonio cultural, un patrimonio natural, excede enormemente, en muchísimos casos, las propias capacidades que tenemos como técnicos. De alguna forma, el modelo de patrimonio mundial ha ido creciendo a una velocidad vertiginosa, penetra en todos los resquicios que aparecen. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de cambio climático, hablamos de turismo, hablamos de sin verdaderamente tener un marco encajante dentro del ámbito administración pública que asuma esa propia transversalidad y afecta de forma directa a lo que tiene que ver con la gobernanza, a lo que tiene que ver con la toma de decisiones finales. Incluso en el acceso a la financiación, que no se trata de una retaila de consecución de procesos de financiación que vas haciendo crecer, sino que tienen que tener una ligazón, que tienen que tener un sentido profundo, precisamente para mantener el criterio de calidad y eficiencia que nos exige
el título que ostentamos. Y luego una brevísima reflexión. Es verdad que los técnicos, por supuesto que estamos preparados, pero no nos lo sabemos todos. Necesitamos un marco de profesionalización muchísimo, pero muchísimo más intenso y reconocido del que tenemos. Mundo consultoría, mundo administración pública. Es decir, la figura del gestor cultural y gestor patrimonial está muy por debajo del peso específico y de las capacidades, en muchos casos específicas, con las que se le dota, de la que debería tener, si de verdad tenemos que abordar el grado de exigencias que se nos pide por parte de UNESCO. Nada más, gracias. Gracias. Y vamos con la última intervención, porque creo que han surgido temas que a lo largo de esta tarde, bueno, esta tarde no, que estáis de visita, pero ya os rugen las tripas. Sí, sí. Y yo creo que mañana pues podremos seguir discutiendo, por favor. Manuel Marcos, de Segovia. Seguir con la reivindicación de, decíamos ayer, de que se ponga blanco sobre negro en una ley. Esto llevamos diciéndolo. Ni se sabe. Había un proyecto de ley del Estado que quedó en un cajón, no sabemos por qué, donde ya se reconocía el patrimonio el patrimonio mundial, ya se reconocía en los planes de gestión. Se alineó con un proyecto de ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Estábamos encantados. Digo, ya nos reconocen. Los dos proyectos de ley contenían unos artículos, era pequeño lo que decía, pero ya por lo menos ya tenemos un reconocimiento, ya podemos ir al secretario del ayuntamiento y decirle, oye, la obligación está aquí, está en la ley. No somos una adicional de la ley que dice, y se cumplirán los convenios internacionales, que es donde estamos ahora, en una adicional de la ley, tanto estatal como autonómica, una disposición adicional. Se cumplirán los convenios internacionales. Eso no es nada concreto. Segunda cuestión. Es que todos los que estamos aquí y los que no estamos, los que no están, todos tenemos sistemas de gestión. Todos estamos peleando por el patrimonio mundial. Que no lo tengamos documentado, que no lo tengamos oficializado, que no esté, pero todos tenemos presupuesto para el patrimonio mundial, órganos que ejecutan desde el jardinero al jefe de parques y jardines o al ingeniero de caminos o al empleado de aguas Todos las ciudades, los ayuntamientos, tenemos presupuesto, medios y dedicación al patrimonio mundial. Lo único que hace falta es alinear todos esos esfuerzos, alinear y hacer conscientes a todos los estamentos. Esto es uno de los objetivos de nuestro plan de gestión, es precisamente conseguir alinear a todos los departamentos internamente para que sepamos que estamos trabajando en el patrimonio mundial y ahí se empieza a trabajar de forma distinta. Otra cuestión es que esto del plan de gestión, que ya estamos haciendo un sistema de gestión, al final es una mesa donde están sentados, una mesa o varias mesas, donde están sentados los actores sociales, donde están sentadas las administraciones. En nuestro caso, la financiación ha venido de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nos han dado 100.000 euros para realizar el plan de gestión. Y 20.000 ha puesto el ayuntamiento. Quiero decir que al final sí que parece que va habiendo un compromiso, aunque sea el de Ávila y el de Salamanca los financió la Junta de Castilla y León. Bueno, pues lo que hay que hacer es insistir. Y entonces, plan de gestión estamos haciendo, que hay que ponerlo por escrito y documentado y tal. Plan de gestión es, sobre todo, es una mesa donde se sientan actores, instituciones y demás, que es como nos ha contado Madrid. Si yo tuviera que debatir con el Museo del Prado, que tiene 10 veces el presupuesto del Ayuntamiento de Segovia, no podría debatir con ellos, ¿no? Pueden más que yo, seguro. Entonces, una mesa donde se sientan todos. Y esto es lo que hemos hecho en el plan de gestión nuestro, poniéndolo blanco sobre negro. No otra cosa que los proyectos que venimos desarrollando, los que tenemos en cartera, los cambios que tenemos que tener para impedir que se pierda el BUE y esa orientación nueva. Y hacia ellas, hacia dónde va. Esto es lo que yo veo, que es que a veces nos llevamos no sé cuántos años discutiendo. Yo lo veo mucho más sencillo, de verdad, muchísimo más sencillo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ya tenemos que cerrar y vais a seguir ocupando, ¿hay alguien que tenga algo muy breve que tenía ya el micrófono, perdón, y le he dejado con la palabra en la boca o el micrófono en la mano?
pero... Bueno, soy Vicente Pérez de Alcalá de Henares, muy brevemente. Casi suscribo las palabras de Manuel, pero sí que querría hacer un par de puntualizaciones. En mi opinión, el problema del plan de gestión es que no deja de ser una declaración de intenciones. Por supuesto, discrepo totalmente con Juan en que no importan las titulaciones. Creo que las titulaciones son fundamentales en el ámbito del patrimonio histórico. Sin titulaciones no vamos a ningún sitio, y también discrepo en que el turismo que tenemos en nuestras ciudades no es beneficioso. Creo que esas son generalizaciones que están muy alejadas de la realidad. Pero, desde luego, en el plan de gestión, todo lo que redactamos no pasa de ser una declaración de intenciones, muy parecida a lo que se llama un plan director en el ámbito de arqueología, que no deja de ser un documento muy bonito que lo aguanta todo, pero que luego tiene un efecto práctico bastante complicado. ¿De qué se trata? Si queremos que el plan de gestión prospere, lo que hay que hacer es meter aquello que nos interese del plan de gestión en el planeamiento. ¿Esto se puede hacer? Sí. ¿Cuánto se tarda? ¿Cómo se hace? ¿Cómo implementas en el planeamiento, en un plan especial de protección del casco histórico, en un plan especial... lo que hayas decidido en el plan de gestión? ¿Cómo se puede hacer? ¿Vamos a conseguir que nuestra comunidad autónoma no se haga una modificación del planeamiento puntual de una forma ágil? Esto no es posible. O aunque el papel lo soporte, luego no es posible ejecutarlo. Por lo tanto, de lo que se trata es de que haya una directriz clara por parte, en mi opinión, que haya una directriz más clara todavía por parte de la Convención, y que haya una directriz o más ejecutiva, y una directriz mucho más clara y ejecutiva por parte del Ministerio, que venga amparada por un refuerzo jurídico. Si no, vamos a hacer preciosos documentos, muy bonitos, con unos indicadores chulísimos que nosotros vamos a poner con una interpretación subjetiva, y yo hablo ahora como técnico, pero también como concejal, subjetiva, vamos a poner que cumplimos los indicadores y vamos a ser muy felices, y vamos a poner luego en el informito anual que sí que estamos cumpliendo. Y esta es mi conclusión. ¿Me dejas por alusiones? No, lo siento, Rosa. ¿Por alusiones? No, lo siento, de verdad, porque ya sí que nos tenemos que ir. Bueno, tendré que contestarte en privado, porque es una alusión directa. Sí, lo siento de verdad muchísimo, pero bueno. Es que ya está aquí María, que ya nos ha dado 25 minutos más, y yo creo que si no, es que no nos dan de comer, y eso supongo que sí que lo sentiríais mucho. Yo voy a renunciar, y luego hay que ir de las visitas que están programadas. O sea, tenéis un calendario apretado, un horario. Yo no voy a daros nada más que las gracias. Las conclusiones me las guardo porque no hay tiempo, pero mañana elaboraremos un poco. Muchísimas gracias a todos vuestra participación y seguimos.